Sí. Mi propia oficina. Adelante. Señor de las Casas Junior. Dime, Lucifer. Ya llegaron los postulantes a secretaria. ¿Las hago pasar una por una? Sí, que pasen, por favor. Está bien. Señor de las Casas Junior. Dime, Lucifer. Cuide su mandíbula. ¿Por qué lo dices? Tome asiento, por favor. ¿Me puedes dar tu currículum? ¡Lo mueves! Digo, tu currículum impreso. Uy, no lo traje. Tome asiento, por favor. No, no, esto no es necesario. Te tome asiento en ese asiento, por favor. Contigo quiero bailar. ¿Y dicen que siempre trabajan juntas? Sí, y dentro de otras habilidades también bailan muy bien. ¿También bailan? Pero no. Me hace coquillas. Espérate. No. Gracias, chicas, gracias. Pero nosotros las vamos a llamar cualquier cosita, ¿sí? Muchísimas gracias. Bailan permiso. Muy bonito. Sí, hasta luego. Lucifer, ¿puedes venir a mi oficina, por favor? Dígame, señor de las Casas Junior. ¿Las demás postulantes son como las que acaban de estar acá? No, no son iguales. Menos mal. Son peores. Sí. Tienen mejores cuerpos y los vestidos más apretados. Es más, las que pasaron son las más recataditas. ¿Ah? Bueno, si estás cansada, ¿por qué no vamos a tomar algo? ¿Te parece? Oh, my. That is not my mother with this merv dad Indian. ¡Hijo! ¡Por fin tu oficina nueva! ¿Qué tal? Ya la ves, está increíble, papá, gracias. Estoy muy feliz. Qué bueno, hijo, qué bueno. Y dime, ¿ya escogiste alguna secretaria? Te mandé a las más espectaculares, ¿ah? ¿Eh? Aunque puedes escoger a varias, una para cada día de la semana. Y así me mandas a una para que haga sus horas extras. Claro, tenía que ser idea tuya. No, papá, ninguna tenía la experiencia suficiente como secretaria. ¿Pero eso qué importa? ¿Estaban espectaculares o no? Bueno, sí, pero yo no necesito una modelo. Yo necesito una secretaria eficiente. Nicolás, eres el gerente de imagen de la constructora. Necesitas una secretaria con imagen. No. Lo que necesito, papá, es una secretaria que me ayude a hacer las cosas bien. Que no me distraiga. Ay, hijo. Bueno, yo solo quería alegrarte. Hace tiempo que estás solo, eres joven y tienes tus necesidades, ¿no? Sí, pero yo no necesito una secretaria, papá, para satisfacer, tú sabes, ese tipo de necesidades. Así estoy bien. Nicolás, qué aburrido te has vuelto. Papá, quiero hacer las cosas bien. Y bueno, ¿elegiste alguna o no? Bueno, sí, pero a una provisional. Hasta que aparezca la correcta, ¿no? La más eficiente. Es más, me va a traer unos documentos en cualquier momento. ¡Ah! Yo sabía que no te ibas a resistir. Seguro escogiste a la mejor. Le voy a dar la bienvenida como gerente general. ¿Eh? Señor de las Casas. ¡Adelante! ¡Bienvenida a la constructora, muñeca! ¡Ah! Lucifer, ¿pero qué haces acá? ¿Dónde está la secretaria espectacular? ¡Pobre de ti que te la hayas comido! No, papá, no. Lucifer va a ser mi secretaria provisional hasta que encontremos a la que ocupe el puesto. Gracias, Lucifer, puedes retirarte. De nada, señor de las Casas Junior.
Nicolás. Lucifer. Fue el castigo que tu nona me impuso. Yo espero que contrates a la secretaria que nos merecemos. Perdóname, papá, pero yo merezco una secretaria que me ayude a hacer las cosas bien. A mí no me interesa el físico. Nicolás, no pareces mi hijo. Fírmame esto. Pare el carro, señor. Pare el carro, por favor. Tenga, gracias.